Bueno, amigos, aquí estamos ya en el proceso de los tamales del día 1 de noviembre para el resto de las animitas. Miren, este es la masa para el tamal. Lleva aceite, manteca de cerdo o el que gusta, le puede echar aceite, sal, al gusto, ¿no? Y pues eso es lo que lleva. Y la masa tiene que quedar bien finita para que quede el tamal suavecito. Y este es de maíz de sancochado, no es de nixtamal, para que el tamal salga bien rico y suavecito. Y se tiene que estar meneando para que no, para que espese rápido y no se vaya a pegar y quemar. No se tiene que dejar de menear. Aquí hasta que esté espesa, la más espesa, espesa, ya se baja. Y bueno, tiene un secreto esto, porque dicen que cuando uno va a preparar esta masa para los tamales, para las personas que dicen malas palabras, dicen que no deben decir groserías, porque si no, luego la masa se agua y no espesa y no sirven los tamales. Bueno, en mi familia se acostumbra que cuando hacemos tamales para rezar para las animitas, acostumbran cuando estamos preparando los tamales, a contar las historias de nuestros antepasados. Hacerlo todo con amor y armonía, recordando a nuestros difuntitos. Bueno, amigo, aquí estamos ya limpiando las hojas para el tamal. Esta hoja que es de plátano, se fue a cortar allá a los árboles de plátano que les enseñé en mis videos anteriores. Esa se corta y luego se pone a suazar en el fuego la hoja para que agarre esta textura, así, miren. Y no se parta cuando se le eche la masa o el guiso. Amigos, miren, aquí ya está empezando a espesar la masa, ya está un poquito durita para menearla. Pasé pulso, dice. Está durita, ya no la aguanto con una mano, menea. Tiene que estar completamente espeso. Bueno, amigos, aquí les presento mi rico tamal. Así es el tamal acá en Tabasco. Bueno, amigos, eso es todo. Espero y pues les guste mi video, cómo preparamos los tamales acá en Tabasco. Y pues quisiera invitarlos a que compartan, comenten, activen la campanita, suscríbanse. Y quiero mandarle muchísimos saludos y besos a todos mis lindos y bellos suscriptores. Besos, bye.